En calma de camino a la ciudad. No necesitamos que la poli nos persiga. Mi padre quería que dejáramos vivo a uno de los guardias para despistar a la policía. Como has dicho, ¿por qué arriesgarse? Además, si algo aprendí en Vietnam, es que cuando uno está dispuesto a cambiar de bando, probablemente está dispuesto una segunda vez. Y entre tanto, te joderá. Pues respóndeme a esto, que es la cosa más bestia que viste allí. No quieras saberlo. Escucha, tío, yo pago mis impuestos. Tengo derecho a saber cómo se gastan mi dinero. ¿Georgie Marcano paga impuestos? Pues claro que sí, leches. Así trincaron a Al Capone. No pienso ir a la cárcel por no pagarlos. ¿Piensas responder a la pregunta o no? Estábamos en la costa de Quang Mei, evacuando a los civiles antes de que Charlie se apoderara de todo. En fin, estábamos subiéndonos a un barco médico y aparece una mujer, con un bebé en un brazo y tirando de un cerdo con correa con el otro. Empieza a subir por la rampa y el PM la para y le dice que solo puede subir uno de los dos. Entonces tira al bebé al agua. El PM se cabrea, le dice a alguien que se tire a por el bebé y se pone a gritar a la mujer que en qué coño está pensando. ¿Sabes qué le contesta ella? Va y le dice, siempre puedo tener otro bebé. Por el amor de Dios. Eso te pasa por preguntar. Pensaba que me ibas a contar algo en plan que viste cómo le volaban la polla a alguien o algo así. Joder, joder. No era culpa suya. No es lo que te crees. Dios. En esas condiciones, mira, un día estás criando tu ganado o cultivando arroz y al día siguiente te lo han arrasado todo. Cuando está entre la espada y la pared, la gente hace lo que sea por sobrevivir. Pues ya podía estar bueno el cerdo. ¿Qué estás haciendo? Seguro que a los guardias de la reserva no les hace gracia que te pasees por ahí con esa pistola. La dejaré bajo el asiento. Relájate, tío. Vas a llamar la atención. ¿Por dónde iba? La dejaré bajo el asiento. A ver si estos carnés falsificados dan el pego. Diga que hace calor o algo así, es cuando actuamos. Vale. Vamos allá. Acercad los carnés al cristal. Somos del equipo de cremación. ¿Qué coño hace aquí este cabrón?
Discriminación. Hola, positiva. Es lo que hay. Está todo el país pegado al puto retrete. Sígueme. En cuanto a ti, coge esas bolsas del camión. Vas a llevarlas al crematorio. ¿Cuánta pasta traéis aquí? $238,546. En billetes pequeños. Haré que la señora Gale te llame a la oficina cuando acabemos. Ella te confirmará la entrega. Se agradece. Tienes que dejar esa escopeta. ¿Llevas algún arma? Estoy aprendiendo. Bien, una maldita cosa menos de la que preocuparme. Puedes cogerla al salir. El crematorio está abajo, en el sótano. Por aquí. Creo que nunca os había visto por aquí antes. Estuve en Georgia un tiempo. Ahora está fuera de servicio. Mi primo lleva más de un año intentando ganarse la vida aquí. Sirvió en la Marina en dos ocasiones. Tiene un montón de condecoraciones. Y el gobierno le dice, gracias, pero no, gracias. Eso es un montón de mierda de los gordos. Es triste que un blanco no pueda conseguir un trabajo mientras que contratan a cualquier negro sin pestañear. Hola, hermano. Será mejor que no estéis jugando ahí atrás, hijos de puta. ¡Que te jodan! Dios, mira eso. No sabía que tuvierais tanto oro. Washington lo lleva arriba y abajo con motivo de la guerra. Está aquí. Luego lo envían a Dallas. Luego vuelve. Esto no tiene ningún puto sentido. Ya estamos aquí. Pon las bolsas en esa mesa. Nunca había hecho algo así. Imaginé que sería más grande. Cumple su función. Solo te da problemas cuando se atasca el tubo. ¡Joder! ¡Menudo calor! Antes se usaba carbón, pero hace alrededor de un año cambiamos al petróleo. Mantiene una llama más constante. Vino a casa un tipo... Ese tío era un capullo. Tenemos que irnos. Dan y Ellis llegarán de un momento a otro. Un segundo. Tú ocúpate de los guardias. Tú estate quietecito. No quiero que nos cosan a balazos. Sé lo que me hago, joder. ¿Recuerdas esa casa que hemos estado alquilando? Les llamé anoche y les dije que quería venderla y que tenían que marcharse en dos semanas. Y el hombre, llamado John, me dice alterado que el contrato les da derecho a un preaviso de... ¡Vamos, hombre! ¡Este sitio no se roba solo!
¡Dios santo! ¡Es un puto robo! ¡Voy a por ayuda! Creo que este chaval coincide con... la descripción. ¡Joder! ¡Necesito munición! ¡A cubierto! ¡Veo a sospechoso! ¡Tenemos que acorralarlo! ¡Maldita sea! ¡Ahora lo vas a ver! ¡A cubierto! ¡El cabrón! ¡Echarle una mano! ¡Está sin balas! ¡Dispárale! ¿Quieres más? ¡Otro hombre arrinconado! ¡Estoy acorralado por las balas! ¡Vamos a por esos cabrones! ¡Hijo de puta! ¡Joder! Parece que esta vez hemos alborotado el avispero. La única forma de salir de esta es conseguir las armas de ese arsenal. Abre esa puerta. Yo vigilo nuestras espaldas. Mi padre se va a cagar vivo cuando se entere de esto. ¡Joder! ¡Vamos! ¡Ábrete! ¡Dame ese maldito chisme! ¡Le sumo! ¡Joder, tío! ¡Estos tipos no están de broma! Me enfrenté a cosas peores en Vietnam. Un poco de humo no me importa una mierda. Quédate junto a la cámara y vigila la perforadora. Yo me ocupo de estos capullos.